Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le da su pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de viernes 24, y para el fin de semana. Sábado y domingo también esperaremos esta condición. Vea usted, tenemos aquí a lo que es la tormenta tropical Celia, que se encuentra al suroeste de las costas de Jalisco. Viaja al poniente a razón de 9 kilómetros por hora. Tiene vientos máximos cerca de los 100 kilómetros y rachas de 140 kilómetros por hora. Su giro provoca una gran entrada de nubosidad hacia la parte media del Pacífico principalmente, pero también el sur se mantiene con ese tipo de nubosidad y precipitaciones. Habrá precipitaciones desde el sur de Sinaloa hasta el estado de Chiapas, de moderadas a fuertes en un momento dado, pero realmente serán de fuertes a muy fuertes las precipitaciones en toda esa gran área de la costa del Pacífico. Olas de 2 a 3, 4 metros de altura en lo que es la costa tanto de Colima como el estado de Jalisco, poco menos en las costas de Michoacán, pero sí, las precipitaciones se extienden hacia el sureste, la península de Yucatán, todo el centro y el norte de la República, de moderada a fuerte, con algunas tolvaneras allá en Coahuila y Nuevo León. Para lo que es el sábado y domingo, 25 y 26 de junio, seguiremos observando, ve usted, el paso de la onda tropical número 7, ya estará abarcando la península de Yucatán, incrementará ahí la nubosidad. En cuanto a lo que es Celia se irá retirándose poco a poco de la costa mexicana, pero seguirá también dando lugar a nublados con precipitaciones. Si ve usted, nublados realmente muy, muy abundantes en buena parte del occidente, del sur de la República Mexicana, así como del centro, precipitaciones de moderadas a fuertes, actividad eléctrica, caída de granizo en toda esta gran región. Para la Ciudad de México, este sábado 25 de junio y el domingo 26, ve usted, condiciones muy semejantes. Medio nublado a nublado con precipitaciones por la tarde de moderadas a fuertes, de 12 a 14 la mínima, de 22 a 24 ambos días, y ve usted, actividad eléctrica para la capital de la República Mexicana, tanto el viernes, sábado, como el domingo. Yo soy Jaime Albarrán Asensio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.